Muchachos, si han visto mi colección de fragancias, tengo casi $15,000 en fragancias, más de 50 botellas, y estas 8 de las que te voy a enseñar son las que más cumplidos te van a dar. 1. Azabache por Santa Lucía. Sí, yo sé, esa es mi fragancia, pero lo hice a propósito. Cuando yo diseñé Azabache, yo quería algo que fuera oscuro, fuerte, dominante, misterioso. Yo creo que fui exitoso. Más bien, hubo un reviewer que hizo un review en estas fragancias, una tipa, y esto fue lo que dijo de Azabache. Oh, okay, this one is very strong. I like it. I like it a lot. I didn't expect this from him. It's very daring. Muchachos, esta fragancia puede competir con cualquier Tom Ford, Killian Creed, pero es a un tercio del precio, y es una fragancia única, fuerte, ultra masculina, y es por eso que atrae tanto cumplido, porque es algo que ellas no han olido y te da tanta dominancia cuando entras a una habitación. Si quieren una fragancia así de poderosa, ¿sabes lo que te voy a hacer? Si cliqueas el link que está ahí abajo, puedes comprarte el set de 3. Ahora, el set de 3 viene con 3 diferentes fragancias, incluyendo Azabache, y te voy a dar un descuento de 45% que te va a dejar el completo set casi por el mismo precio que si te comprarías solo una. Sí, te puedes comprar solo Azabache si quieres, pero si quieres gastar un poquito más, te compras 3. Y a los primeros 100 que cliquen el link que está ahí abajo, te voy a regalar nuestro difusador de casa que cuesta $160. Ahora, cada vez que hago esta oferta, se vende como loco, queriendo decir que esos primeros 100 se va a ir así de rápido. Si lo quieres chequear, te voy a dejar el link que está ahí abajo. Esto me lleva al número 2. New World 29 por Le Labo. Esta está inspirada por el té negro y el tabaco. Y lo interesante con estas dos cosas es que literalmente huele fresco y oscuro al mismo tiempo. Es un olor tan único que yo te garantizo, cualquier habitación que usted entre, no solo va a ser diferente, vas a oler delicioso. Y es como que no van a poder explicar por qué hueles tan bien. Y es porque tan diferentes son las inspiraciones que esta fragancia tiene. Número 3 es Byredo Sundays. Esta es interesante, ya que Byredo Sundays, la forma que lo describen es como que usted esté mirando al sol, enamorado del sol durante el verano. Así lo describen en el sitio y honestamente no lo puedo decir de otra manera. Es tan refrescante, tan como... Y es como que se está dando abrazo un calor, y lo interesante de esta fragancia es que es femenina. Esta fragancia es hecha para mujeres, y ahí está el truquito, muchachos. No solo te enfoques en fragancias masculinas. Las fragancias unisex o femeninas son poderosas. Esta en específico tiene esas notas que te hacen como resonar con ese grupo, y es por eso que ellas te pueden tener como más confianza. Es como que botan las barreras alrededor de ti, y es por eso que tienes un chance más alto que se te acerquen, que se sienten más confortables y te den esos cumplidos. Número 4 es Bleu de Chanel. Ahora, he hablado un poco mal de esta fragancia en el pasado, pero no es porque huele mal, más bien yo diría que es una de las mejores top 10 de todo el tiempo. Una de las mejores fragancias que vas a oler, y es una fragancia segura que te da cumplidos. La única razón por la cual tal vez he hablado mal en el pasado es que no es que huele mal, sino que todo el mundo ya sabe que huele bien. En otras palabras, usted va a cualquier evento y se pone Bleu de Chanel, sí vas a oler delicioso, vas a tener los cumplidos, pero yo te garantizo que 5 o 10 personas más en este evento van a oler igual que ti. Entonces, si quieres estar seguro y saber que vas a tener cumplidos garantizado, esta fragancia es para ti, pero tienes que saber que el resto del mundo va a oler casi igual. Número 5. Killian's Angel Share. Yo no he conocido una persona que me haya dicho que no le gusta esta fragancia. Esta fragancia es un mezclado entre cognac y dulce, y es una fragancia tan querida que honestamente yo te garantizo, de la primera que la huelas, lo vas a amar. Es casi una, le llaman fragancias vanilla en inglés, en otras palabras, fragancias que son seguras. Seguras que siempre vas a oler bien. Esta es una de esas, pero no huele como una vanilla. En otras palabras, no huele normal o averaje o básica. Huele diferente y garantizada que te van a dar cumplidos. Número 6, Ligriega por YSL. So, esta fragancia me la acaban de mandar para hacer una promoción, y lo que me encantó de esta fragancia es que honestamente huele tan lujosa sin el precio. Esta es probablemente una de las más baratas que vas a conseguir en toda la línea que te estoy enseñando, y lo bueno de ella es que huele como que fuera una fragancia de $200 o $300, queriendo decir que si quieres oler rico o de alto nivel sin gastar mucha plata, esta es la fragancia para ti. Número 7 es la Ombre Leather by Tom Ford. Esta es la mejor fragancia que usted se puede comprar para el invierno.
Para el invierno y el otoño, esta es la fragancia que quieres usar, que es, que es caliente, que es masculina, que es dominante. Lo que me encanta de esta es, en cualquier situación, usted se va a sentir como el hombre. Se va a sentir como el hombre más grande en esa habitación. Y es porque literalmente huele a cuero, pero como lo hizo Tom Ford, huele tan delicioso que cada vez que lo uses, vas a tener cumplido. Y finalmente, número 8, es Replica Fireplace. Esta muchacha, ok, es invierno, todo el mundo sabe que quiere estar en relación, ya viene las navidades, quieren pasar amontonados, abrazaditos, tomándose su chocolate caliente. Esa es la visión que todas las tipas tienen. Bueno, esta fragancia es esa visión en una fragancia. Es caliente, es para el verano, te da esa misma sensación. ¿Y qué crees, muchachos? Obviamente te va a querer abrazar, te va a querer tenerte apretadito. Así de rico es que huele.